Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas noches a este su canal. Creo que un programa amargo, un programa agrio, que en total tenemos que decir muchas cosas. Muchas cosas en caliente. Creo que sigo caliente después de la. de la derrota tonta. Una derrota muy tonta ante Fútbol Club Melgarra ayer en el Estadio Nacional. Donde estuve presente, donde estuvimos presentes. Los hinchas de siempre. Un horario muy complicado. Un horario jodido donde, donde Cristal. Y los hinchas estuvieron ahí. Una popular llena. Un horario 9 de la noche donde Sporting Cristal apuntaba que era ganar este partido y consolidarse como el, el líder absoluto de la del apertura. Amargo sin duda alguna porque hay puntos importantes que hablar. Muy amargo y muy caliente porque Cristal nuevamente no es la primera vez que pierde una oportunidad como estas. Creo que la U. Empatando en Cusco, la U que gana que gane del de local por la mínima. Y sí, es polémico, ya lo hemos hablado, es polémico, pero creo que hay que hablar por, por nosotros mismos, hay que hablar por, por todos nuestros colores. Y hoy por hoy, el Sporting Cristal deja de ir una oportunidad importante, una oportunidad de oro. Que como mencionamos acá en, el, en los programas anteriores, el que se da puntos es el que se da a bajar del, del barco. Y hoy por hoy Sporting Cristal, con dos puntos menos, con un punto menos, perdón, se queda segundo puesto del, de la apertura. Un universitario que querramos o no, si bien es cierto, tendremos una, una pausa por tema selección. Y en esa pausa, ojalá que vuelva a cauterucho. Es un Sporting Cristal que no da soluciones. Es un Sporting Cristal que acá venía la duda y mucha gente decía. No dependemos de Cauterucho. Ya está Grimaldo, está González. No dependemos de Cauterucho. Acá viene la gran pregunta. ¿Dependemos de Cauterucho sí o no? Sí. Sí dependemos de Cauterucho. Hoy por hoy no hay nueve. Ot Otoya entrando en un pésimo nivel. Haciendo una mal sub-20. Irven Ávila. Hermano, con todo respeto y me voy a explayar más adelante. Irven en Ávila no debe seguir en Sporting Cristal. Ya me cansé de defenderlo, ya me cansé de defenderlo lo de indefendible, ya me cansé de decir de qué hábil estamos agradecidos por, por todo lo que le dio, pero hoy por hoy no podemos avalar algo que, que un jugador no suma. No podemos avalar un jugador que podemos decir con total respeto, con total respaldo, con argumentos, que no está para jugar en Sporting Cristal. Hay un agradecimiento total. Ávila es hincha de cristal, Ávila se identifica con el club, ha jugado muchos años por el club, logró cosas importantes con el club, nos dio muchas alegrías, pero Irving Ávila no está para jugar en Sporting Cristal. No está. Y queda totalmente clarísimo, totalmente clarísimo, que existe un grupo de extranjero que los refuerzos deben de venir ya. En la apertura, obviamente que no vamos a esperar, pero en la clausura... Refuerzo sí o sí... No, es una derrota... Es la primera derrota... No me jodas... Estamos dejando pasar un... Un partido crucial... ¿Quién te certifica que de acá a unos meses... Estemos en esta circunstancia... Y que tenemos que ganar un partido sí o sí... Y que por falta de cambios... Que por falta de táctica... Por, por falta de hombres... Nos quedemos... Como ya pasaron pasado años anteriores... Ya pasó pasado años anteriores... Entonces... Exploto de manera total... Exploto de manera total... Y también es un Alejandro Hover, que no, no podemos dejar de pasar esto, pero... Hermano, Alejandro Hover, de verdad, no está para jugar en cristal. Lo pésimo que entró ayer, la falta de ganas, a falta de fútbol. Tenías una pelota al frente del arco, ¿y a dónde la mandaste, hermano? ¿A dónde? ¿A dónde? Creo que hoy por hoy. Y es un totalmente, totalmente evidenciado que mueves... A uno, dos, tres jugadores del esquema inicial, del esquema titular, del los titular, y se va al carajo todo. Se va al carajo todo, y eso no debe decir, no, no debe de pasar. En el equipo profesional, para algo, vamos a explicarlo con manzanitas, para algo existen los suplentes, para algo existe el replanteo. Que si un jugador o dos se enferman, para algo están los suplentes, para solventar ese espacio. Pero hoy por hoy no están. Un Franco Medina, que su nivel es pésimo, paupérrimo. No está. No está. Logra no, no tiene suplente. Y sí, mucha gente habla y trata de buscar de repente explicaciones a esta derrota con el penal eh, no cobrado a, a Chávez. Tratan de buscar. Tratan de buscar cosas de que. A ver. Sí, lo de, lo de Chávez para mí, por lo que he visto, sí debió ser penal. Por lo que he visto, lo de Chávez sí debió ser penal. Ahora tenemos algo y jugadas muy polémicas y lo digo acá lo digo acá en vivo creo que sí se, se, ve, se ve de que están favoreciendo hoy por hoy a la u es lo que creo que como hinchas podemos ver no tan solo hinchas de cristal creo que se puede ver de que se si hay cierto favorecimiento como de repente el año pasado pasó con Alianza, cuando le hago una oportunidad pasó con Cristal, y acá lo digo, lo digo así, creo que en muchas oportunidades, muchos equipos se vieron Se vieron favorecidos, pero hoy por hoy podemos decir de que con el tema de la U hay muchísimo que polemizar, hay muchísimo que hablar, pero de igual manera yo digo esto, yo, yo soy justo con el fútbol, para mí, si Cristal pierde esta oportunidad de oro, no es por la U. No es por Melegar, no es por Alianza, no es por los hinchas, es por el mismo cristal. Allí el cristal salió zapado Allí el cristal salió como, como si ya no tuviera ninguna, ninguna preocupación. Allí el cristal debía salir a matar. Matar para, para concretar la punta. Eso era. Y de verdad, un panorama bonito. Siempre es bonito ir al estadio. Me gusta ir al estadio, nos gusta ir al estadio. Pero ¿cómo nos pueden aguar la fiesta? nuestros, ¿Cómo, cómo podemos dejar ir de verdad, cómo podemos dejar ir esta oportunidad. Y sí, hay que darle mérito a Melgar que salió muy bien. De Bordacar, Golda de Archimbo salieron muy bien, sí. En el primer gol para mí creo que se pudo hacer algo más, pero me deja con mucha bronca, me deja con mucha bronca de que en el segundo tiempo nos pongamos las pilas, me deja mucha bronca que los cambios no funcionen. Me deja mucha bronca que los jugadores Y muchísimos Son una montaña rusa y ¿Pueden estar bien o pueden jugar un partido mal? Yo le digo algo Vamos a ir a la lógica ¿Cómo pueden jugar con Alianza Lima bien? ¿Cómo pueden hacerse el partido de su vida con Alianza Lima que es rival directo? ¿Y con? ¿Y con equipos de provincia? ¿Con equipos que de repente son accesibles entre comillas y somos locales? Puta, no basta el perno O sea, no, no, no puede ser posible no puede ser posible En breve leeremos los comentarios 11 con 21 minutos de la noche Y recuerden muchachos Que este programa Llega gracias a mis amigos de Gómez Racing ¿Alguna vez quisiste personalizar Tu auto a tu estilo? Aquí en Vescable te recomendamos al 100% Gómez Racing, tapicerías En full cueros, en techo, timón y piso A detalle y personalizado a tu gusto Aprovecha el 15% de descuento que te brinda Gomez Racing. Visítalos en todas sus redes sociales como Gomez Racing Full Cueros y visítalos en Calle Guillermo Geraldino 1748, Muy fácil de llegar atrás del Coliseo Amauta. Contesta los precios y llámalos al teléfono WhatsApp 981-312-218. Llámalos a Gomez Racing. Gomez Racing personalizado a tu estilo. Ahí está, un abrazo para mis amigos de Gómez Racing. Agradecer a la gente de Gómez Racing por el auspicio. Vayan a visitarlos en calle Guillermo Geraldino 1748, cercado de Lima, detrás del Coliseo a Para que tapicen a su engreído con los mejores detalles y modelos. Vamos con los comentarios de ustedes, muchachos. Vamos a, a leerlos. Dan de closet. Puta madre. O sea, yo, yo estoy en un momento serio y. <laughs> un abrazo, Edu, un abrazo. A ver, Rafael también los comenta. Buenas noches Danfer, lo dije aquí hace muchos meses atrás, Ávila es ya un exjugador Que le dan su partido de despedida y out, que no siga ocupando una plaza que sí necesita en el club Creo que nos estamos dando cuenta, y nos damos mucha cuenta De lo que hoy por hoy, y la falta de fútbol que tiene Irving Ávila Es muy penoso, hay que decirlo, es muy penoso Pero lamentablemente cuando los jugadores no están, no están eh, a ver. Gerson nos comenta: no hay tiempo de esperar a las titulares. No queremos más de lo mismo y perder el título. Carlos Ceros TV, hola Danfer, era penal para Chávez en el que le metieron Taba a Chávez. Para mí sí era penal. Para mí era penal. Para mí era penal. Un abrazo para Juan Araujo que nos manda un superchat de 5 Luquitas. Un abrazo, Juan. Agradecerte por, el, por la donación, mi hermano. Si Cristal no aprovecha libertadores de U y Alianza, sería un completo fracaso. Tocas un punto muy importante. Creo que hoy por hoy Cristal está enfocado netamente en Liga 1. Hoy por hoy en la apertura, pues realmente en la clausura. Llamarle fracaso, ¿no? O sea, yo, yo creería que sí. Yo creería que sí. Te diría de repente que no. Si Cristal, el año pasado, haya campeonado... Pero creo que Cristal, para mí sería un recontra fracaso, Y vamos a leer nuevamente el comentario. Juan Araujo nos dice: Si Cristal no aprovecha las libertades de U y Alianza, sería un completo fracaso. Para mí sí sería un fracaso totalmente. Hoy por hoy, Cristal, enfocándose en la apertura. Y sería un fracaso, ¿por qué? Si supuestamente hubo un aumento de presupuesto, dicho por Joel Rafo, ¿por qué ese aumento de presupuesto histórico? No se ve reflejado en el campo, no se, refleja, no se ve reflejado en los fichajes. Obviamente que sería totalmente un fracaso. Para mí sería totalmente un fracaso. Porque Sporting Cristal, y vamos a datos, es el segundo plantel más caro de, del Perú. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser un fracaso? Hoy por hoy, Alianza se aleja cada más y más del campeonato. Y Universitario que con lo que tiene, con lo que tiene, sea poco o mucho subjetivo, la U está dando pelea. Creo que hay varios, hay varios jugadores que no están atinando en, en la U. Concha, Cancha, Dorregaray, son jugadores que no están atinando en la U y a pesar de esas limitaciones, está mal. A, a, a Cristal le está yendo mal. O sea. Y, no, y ver, le fue mal, me refiero, le, me refiero que le fue mal en Libertadores, me refiero, porque para la gente que lo diga después que soy pesimista, eh, en estos momentos cruciales e importantes, no nos puede ir así, no nos puede ir así. Y mucha gente está con esa pregunta de, ¿se debe de ir Moreira? ¿Se debe de quedar Moreira? Hay esa gran pregunta por, por, por resolver. Si se debe ir o no... Yo francamente tengo una opinión... Antipopular de repente... Porque lo fácil es decir... Sí, que se vaya Moreira y... Y contratemos a otro jugador... A otro DT, perdón... Yo les pregunto... Denme nombre de... Ya, se va Moreira, ¿quién puede venir? No me digan Thiago Nunes, ¿ah? ¿eh? Por favor, no me digan Thiago... Ya, se va More, Moreira, ¿quién puede venir? Ya hablamos que Thiago Nunes no puede venir porque no, 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 no se terminó en buenos términos, para la redundancia, con, con la directiva. No va a venir Nunes, pero yo les pregunto, ya ¿se va a morir aquí bien. Además, yo les hago la pregunta, con lo he visto en el partido de ayer, el problema es el técnico, cuando una fecha pasada, que fue con Alianza, lo defendimos, que se si hay táctica, replanteo, todo la, toda la prensa lo defendió a Moreira, y después... Eh, decir que es culpa de él o no, miren. Yo creo que, lo que la culpa es de todos. Una parte sí de Moreira, sí y una gran parte que para mí es, creo que es la máxima, es la dirigencial. Porque creo que no es la primera vez que la dirigencia le da pocas, pocas herramientas al técnico para que chambee. Muy pocas herramientas de, de jugadores, muy pocas. Y te digo algo: yo soy Anderson Moreira. Tengo un equipo que está puntero. Doy media vuelta y tengo de suplente al Cholo Ávila. Tengo de suplente al Arcón. Tengo de suplente a Medina. Dime, ¿qué, qué, qué con todo respeto a los jugadores, ¿ah? Yo te hablo de lo futbolístico, de lo personal, déjalo a de un lado. ¿Qué puedo hacer con estos jugadores, dime? ¿Qué, puedo, qué ¿Estos jugadores te resuelven, les pregunto? No, no resuelven. No resuelven. Y ni qué decir de la baja, o sea. Para mí lo de lo de claro, lo de ayer fue tema de actitud. Fue tema de actitud. Y obviamente que el no tener a los titulares no juega un papel de, totalmente en contra. Pero la actitud con lo que sale el equipo es increíble, o sea, yo les digo y yo les di un aplauso tremendo, aplauso tremendo, tremendo, tremendo a los jugadores con la actitud que salieron contra contra Alianza. Mario, con Alianza salieron a jugar su final. Y creo que eso debieron de hacer con todos los partidos. Contra Melegar debieron de salir así. De verdad, yo, yo les digo? Que se les acabó la chispa. No es así. Tal cual, como salieron contra Alianza, debieron de salir. Pasquini debió de seguir con, con el rendimiento que tuvo. Carajo, Pasquini, acabas de, de hacerle frente a, a Cernan, que es un jugador muy rápido en Liga 1. Tienes que. Tenía que hacer su partido ayer. El chino Alarcón. Que justo como le dije a mi viejo ayer en el estadio. ¿Te acuerdas que la gente en, el, en los programas me pedía Alarcón, Alarcón, Alarcón? Ahí, ahí está Alarcón. Ahí está Alarcón. Y no me quiero dar de yo lo dije, yo lo dije, no. Pero <laughs> muchachos, queda clarísimo que con el rendimiento que mostró José Alarcón el año pasado con un gol, ¿qué te va a hacer en esta plantilla? ¿Qué te va a hacer en esta plantilla? ¿De qué me sirve poner un jugador de 10, que es una posición importantísima en el campo? Donde, donde está jugando ni nada más ni nada menos que Yotun. Ponerlo al arcón. Qué bacán. Te toca, te toca, te voltea, te toca para atrás. No te creas fútbol. Y cuando está frente al arco. No te resuelve. Ayer le pegó una vez al arco y de ahí. No. No es eso, de verdad. No, 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 es, no es por darle y por darme la de malo de los jugadores. Pero de verdad que Justin Alarcón, su nivel es muy bajo. Muy bajo, muy bajo. De, de nada me sirve, y le digo de verdad: De nada me sirve que toque la pelota y que la, y que la lance para atrás. Que para los costados, no. No es. No es, de verdad. Yo soy muy crítico al Alarcón, pero con base. Como les digo, cuando el jugador disputa un buen partido, se le aplaude. Se lo ovaciona, se le ven los puntos buenos. Pero no, no, no. Yo de verdad que estuve totalmente en desacuerdo y la gente me mataba acá en el chat. Y me decía no, pero Alarcón, 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 titular por YouTube, Alarcón. Ahí está, a ver, vamos con más comentarios. A ver, nuevamente Rafael. Hover es otra pésima renovación. ¿Qué esperan para que se vaya del club y todavía usa la 10? No jodan. No es para cristal, los comenta. Eh, a ver, vamos con más comentarios. Y ah, Pasquini, vi Regular ni tan malo. César T Danfer, nosotros necesitamos a porque a nosotros no nos regalan penales ni partidos. Esa copa ya está comprada para las gallinas, nos pone. No es para titular, así como viene jugando. Está. A ver. Renzo Arme nos comenta, Danfer, Moreira sabe que no peleamos nada más que la liga y encima perder, no jodas, pues si Ávila ya sabe que se tiene que ir, ¿qué espera? ¿Que el hincha haga algo más para que se vaya? Es que también Ávila no va a agarrar y va, y va a decir, este, me voy, me voy. También es una parte dirigencial eso también. Ahí también tiene que intervenir el, eh, el club. Tiene que intervenir Cristal, tiene que intervenir la dirigencia y... Y ver esa parte. Creo que ayer el equipo no fue para nada efectivo. Dentro del análisis del día de ayer, puedo decir de repente que vi eh, un equipo que salió a jugar supuestamente a lo mismo de siempre. Vi un equipo que, francamente, intentó, intentó, me hizo recordar mucho a. A los planteles de años pasados eh, Me hizo recordar bastante al, al, al plantel del Del 2022 2023 Que no había gol Y creo que a pesar del Cholo Ávila Marcar gol A pesar de marcar gol Y creo que si esa pelota no la metía hermano Yo lo que vi en el partido de ayer fue Un equipo muy displicente Un equipo muy muy pobre en creación. Yendo de líneas generales, creo que hoy por hoy Solís no está en su buen nivel. Hoy por hoy, Solís, hay errores claros. Creo que en, en el uno contra uno, si sí te puede hacer algo, Solís es muy bueno atajando. En los penales también. Pero Renato Solís, para salir a jugar en corto, se complica mucho. Para salir a jugar con los balones se está complicando mucho. Vamos a repasar y vamos a decir de repente que la falta de, de, de competencia contra, contra Duarte, que lo escuché justamente en una radio hace poco, era un lujo tener a Duarte y a Solís. Eran los arqueros que tranquilamente en cualquier equipo de Liga 1, titulares indiscutibles, cualquiera, cualquiera. Pero Solís... Lo veo bajo de nivel Muy bajo de nivel Después Medina es un jugador Que muchos Entró en polémica, que muchísimos Habló de que, eh, que, que Por una Publicación de Por una publicación de Instagram que quería Volver a Alianza, que no sé qué, ya Se hablaba bastante de eso Pero creo que En el fútbol Se le ve poco compromiso falta de físico se cansa muy rápido al momento de cortar y de marcar marcas con falta así no puede ser o sea, hay que tener más tino para marcar y creo que eso lo practica entonces después yo le aplaudo a chávez lo de ayer yo le aplaudo a chávez lo de ayer porque chávez siendo eh, central defensa central estaba en varias oportunidades jugando como lateral por la derecha. Porque Medina no estaba rindiendo. Un Ignacio que también sale bastante. Y miremoslo, de repente mucha gente aplaude que Chávez salga, que Ignacio salga a atacar. Pero yo les digo, cuando los centrales salen a atacar, es porque el equipo no genera. Cuando Ignacio se hace su recorrido desde el arco hasta el arco al contrario, es porque el equipo no genera. Es porque el equipo no está generando. Porque esa chamba no, no es de ellos. Claro, una vez puede salir, puede intentar, pero cuando constantemente los centrales salen es porque el equipo no está generando. Porque no está chambeando bien en creación. Después, Nicolás Pasquine fue un partido que creo que lo mismo de siempre, ayer. Lo mismo de siempre. Quiero pensar que en algún momento se recupere su nivel contra. que se le vio contra Alianza. Yo, eh, yo espero, yo espero de verdad, yo, yo espero que vuelva a ese nivel. Después, Casonati, sí, cortando, intentando. Eh, Tábara, hay unas que otras que en salida, puta, a veces es complicado, ¿no? Pero yo digo, los jugadores que destacaron, Tábara, González, Pasquini. ¿Dónde, ¿Dónde están? Que destacaron contra Alianza. ¿Por qué no destacaron contra Melegar, hermano? ¿Por qué no destacaron contra Melegar? Después, creo que hoy por hoy podemos decir que González a mí me genera un poco de dudas. Porque, a ver, eh, dentro de los extremos, de Grimaldo, de González, podríamos decir de repente, ah, González está jugando mejor que... Grimaldo En algún momento Es más, yo lo dije también Que en algún momento estuvo jugando mejor Pero hoy por hoy Grimaldo y Ayer Yo lo digo, de verdad eh, Vio a Grimaldo jugando por bandas Y sí, en una que otra Que hace una de más Hace una de más Pero en las pocas que tuvo e intentó Intentó pasar Y mucha gente no tenía la, Y muchas veces, perdón No tenía la colaboración de Bedina Como la tiene con Lora no tenía la colaboración de Pasquini, no tenía la colaboración del mediocampo, no tenía esa asociación con Adarcón. Entonces, y no había obviamente no había nueve. Porque sí, estos extremos, en, hablando de lo táctico, González y Grimaldo, lo que charmean y lo que han practicado bastante es desbordar y centro. Y el que define, el que el que liquida, es Cauterucho. Es Cauterucho y hoy por hoy Ávila las pelotas les quedaban muy, muy largas. En lo físico no le ayuda Ávila. Eh, y, y ahora sí, para ahondar el tema Irving Ávila. Eh, saludar a la gente que se va conectando en primer lugar. Saludar a las 95 personas que están conectadas. Muchachos, dejen su like. Dejen su like, muchachos. Dejen su like. A ver. A ver. Bueno, ya que Chucha participo. <laughs> a ver. Eh, Miguel Tacuche, no sé por qué carajo le reclaman al ET o así si no tenemos ni banca, ni buenos jugadores de recambio, no juegan, apoyamos al equipo. No. A ver, yo no, estoy, yo no estoy ni del lado del técnico. Yo no estoy ni del lado de los jugadores. Yo estoy del lado del hincha. Y lo que yo veo, como digo, de repente es una opinión antipopular. Pero no podemos de repente exigir y no podemos decir. De que sí si la culpa es del técnico, el técnico. Si tú quieres proponer algo y quieres llamar a un técnico, da nombres, da propuestas. Yo lo digo abiertamente. Hoy por hoy, ¿qué técnico? Hoy, el 14 de marzo, está libre para venir a Cristal. ¿Quién? ¿Quién, muchachos? ¿Quién? Porque Cristal no va, no, no va a pagar. Cristal no va a pagar, seamos realistas. Entonces, hay que dar opciones también. Y como digo, hay que ponernos un poco del lado de, de Moreira. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos hacer y qué podemos resolver si tenemos como recambio al 10 hover Si tenemos como recambio, bueno, a Pacheco que está lesionado. Tenemos como recambio a Ávila, Otoya. ¿Qué puede hacer, hermano? ¿Qué, ¿Qué puede hacer con... Dime, ¿qué puede hacer Moreira con, esa, con esos cambios? No puede hacer nada. No puede hacer nada. Pretel puede entrar de repente, sí, para aguantar el partido. Pacheco que entró un poco unos minutos contra Alianza. Pero de ahí no hay cambios. No hay cambios. Y mucha gente hablaba del tema de Gonzalo Aguirre, que lo vamos a hablar ahora. Que ya no continúa en cristal. Vamos a hablarlo dentro de. De. De unos. De unos minutos. A ver. Entonces. Eh, con lo de Ávila. Vamos a opinar, y a la gente también que se va conectando, a las más de 105 personas que también nos en vivo, coméntenos de Ávila, ¿qué se debe hacer con Ávila? Justamente escuché, y lo pregunto, porque escuché una entrevista post partido que siempre hacen después de los, de los eventos de Cristal, eh, no recuerdo el medio, pero donde le dicen, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué debería hacer con Irván Ávila? Y uno dijo, no yo defiendo a Ávila, que eso que el otro, pero obviamente la mayoría, una opinión popular, es de que Ávila se vaya de, de Cristal, la cual yo comparto. A ver, vamos con los comentarios de la gente. Agradecer a las 115 personas que, que nos están viendo en vivo. Un abrazo para toda la gente que nos está viendo por este humilde medio. Muchachos, dejen su like ¿eh? para hacer más personas. Som Mira, somos 115 y 39 likes. Ay, vamos, muchachos, vamos a, a los vamos a llegar a los 80 likes, aunque sea. A ver, bajo Alarcón. Hola, Danfer. Saludos. Un abrazo para Santiago QJ. Un abrazo, hermano. A ver, que vuelva Tiago Nunes. Que no va a volver, hermano. No va a volver. No va a volver. No porque no quiera. Sino porque... No se puede. Milord, ya ven a la sala, ya está la cena. <laughs> Grimaldo apagado, nos pone Jorge González para Jorge, ¿eh? hincha de la U. Un abrazo, hermano. González fue el que más generó, nos pone. Y Boncita Yauri nos comenta. Cristal, como siempre, en los momentos cumbres e importantes que tiene que ganar. Se le sale los pechofríos. Siempre regalándoles la primera opción y dándole felicidad a la U y regalándole títulos. Danfer, ¿qué opinas del arbitraje? Y hizo dos penales, uno más que, que otro, que no, eh, que no dieron. A ver. Yo, yo. Yo digo algo, para mí lo de. Lo del arbitraje sí. Hoy por hoy es muy polémico. Hoy por hoy es muy polémico. Justamente lo debatía con hinchas de la U, con amigos hinchas de la U. Y, y lo, que, lo, lo que más o menos conversamos fue... Oye. ¿Sientes que hay un favoritismo con, eh, hacia la U, hacia tu, hacia tu equipo? La verdad me dice, desde un punto objetivo, sí. Sí me dice, sí, desde un punto objetivo sí lo hay. Pero él me dice, como en algún momento, es la respuesta típica de cualquier equipo, como en algún momento lo veo con Alianza, como en algún momento lo veo con Cristal. Y sí, es verdad. Es verdad. En algún momento, del año pasado, por dar un ejemplo, Alianza se vio favorecido. La U también. En algún momento, cristal igual. Si me preguntan por el arbitraje actual, y como le digo, por más que esté con la camiseta, siempre hay que opinar con base y hay que decir la verdad. Hay muchos equipos que se vieron favorecidos. O errores, o corrupción, vamos a dejarlo en el aire, para no entrar en polémica. Lo que sí me queda claro... Que no puede ser posible, no puede ser posible que el mismo árbitro, Diego Aro, esté tres partidos de ocho contra el mismo equipo. No me parece, no me parece, porque acá no viene el tema de que, de que eres hincha de tal, 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 que Ordoñez es hincha de tal, que Aro hincha de tal. Todos nos enamoramos de un equipo, todos nos enamoramos de un equipo. Y allá tú si sí eres profesional. Pero lo que no me parece correcto, que como dijo Lozano, puta, ahora estoy hablando de Lozano, como dijo Lozano, este arbitraje es independiente. O sea, no hay un, no hay un vínculo como tal con la federación. Entonces, lo que a mí no me parece y estoy totalmente en contra es, eh, no es posible que el árbitro que estuvo en el partido anterior contra un rival directo, que es la U, esté en el bar al día siguiente contra también otro rival directo que es, que es Cristal. Es como decirte, como, las, como tema de selecciones, no puedes poner a, a un árbitro del país contrario con el que te vas a jugar, ¿me entiendes? No, no se puede eso. O sea, yo te lo digo de verdad, yo estoy en contra de eso. Pero a ver, yendo acá a la pregunta de Luis, eh, de los penales no cobrados. Para mí lo de Chávez sí fue penal. Para mí lo de Chávez sí fue penal. Se pudo hacer algo más, sí. Pero yo voy a lo futbolístico. Yo voy a lo futbolístico. Y le digo así. Para no estar con ese tema de que se pudo, si hubieran dado un minuto más, medio minuto más, Cristal debe y Cristal sabe que muchas veces hemos jugado contra todo y contra todos. Y Cristal debe de de jugar desde el minuto uno. Debe de ir con todo Yo le critico esto es, esto es una autocrítica Porque de ahí viene la gente que dice No, no apoyas al equipo, no apoyas al equipo Y los que dicen eso, de, no, no puedo al equipo No van al estadio, no comen su camiseta Son, son la gente, son lo mismo de siempre Entonces so, Hay que ser autocrítico Ayer Cristal salió con una actitud apática Muy apática Vi, una, vi mucha tranquilidad como si ganar la alianza hubiera sido suficiente. Cuando recién vamos en la fecha 8. O sea, falta muchísimo. Creo que los puntos de locales, y todos los puntos de locales, eran 3 puntos. Tenían que ser 3 puntos. Muchachos, vamos a, ir, vamos a ir a jugar a Cajabamba contra UTC. La, la U empató allá. Vamos a jugar contra UTC. O sea, no hablamos, no hablamos de que vamos a ir a. A Trujillo, ¿no? Vamos a ir a jugar a 4TC. ¿A quién tiene presupuestado que de repente ese partido o lo perdemos? O lo empatamos. O lo ganamos. Ojalá. Pero puntos de locales deben de ser. A ver. Eh, también le. Ah, sí. Junior. Eh, también le jalan la camiseta a Nachito igual que a Waterman y no le Sí, eso es verdad, es verdad. Me estaba olvidando de eso también. Sí, 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 sí. Le jalaron la camiseta. A ver. La U no juega nada, bro. Es más, yo dije que se vaya a gustos, pero los demás cremas me decían. Porque si estamos ganando. ¿Por qué? Si estamos ganando, pero así no vamos a ganar a nada. Sí, hoy por hoy creo que la U está jugando. Muy. No veo. No veo una mejora que fue lo del año pasado, ¿no? Y eso es un centenario y debería ser lo contrario. Dan, ¿cierto que Justin fue la...? No, no creo, no creo, puta madre, no, no creo, no, no creo si Justin, si Justin fue la figura de, del partido del sábado, mañana mismo voy a la Florida y me pruebo, no creo, no creo A ver, ¿por qué no jugó Max Loren Castro? Castro estuvo en lista, para mí debió de entrar, pudo ser algo más Pero al venir de manera cierta sentido, no podía disputar muchos, muchos minutos eh, y Es por ahí, pero para mí sí vendrán. ¿eh? YouTube es el más pagado y el que menos juega, nos pone. Sí, a ver. Eh... Danfer, en el estadio hay que gritar por el nuevo refuerzo. Sería bueno, sería bueno, ¿eh? Sería bueno. A ver. Jordan, Danfer, nunca más invites al soberbio de Mufa de Aguilar. Como decía que me Melegar no pasaba nada. <laughs> Pero de manera coincidente da ¿eh? de que viene aguilar y, y pasa esto, pero no muchachos, no, yo, yo, yo sigo fiel a mi, a mi creencia. Eh, la mufa no existe, para mí la mufa no existe, eso de, de que porque doy una, una, una opinión contraria, pasa lo contrario, eh, pasa, lo, pasa eso, ¿no? Creo que... No. Cristal con la actitud que salió. No se puede pelear. No se puede pelear. Yo te digo algo, Cristal sale como jugó con Alianza Sale con, con Cauterucho, con todos los jugadores titulares Y va para campeón, hermano Porque el fútbol Aunque querramos o no, es actitud Y muchísima actitud Y los jugadores no, no plasmaron eso Contra Contra Melgar, no lo plasmaron A ver eh, Jackson, nos como un abrazo para Jackson Raza, pero veo estos partidos del equipo Físicamente se están cansando muy rápido, sí y lo digo porque no tenemos varios eh, partidos Eso está así desde la primera fecha Con un con esos tres refuerzos A ver eh, Charlie Alexander Que se justifique la derrota en el arbitraje No es lo ideal Recordemos que en algún momento contra Grau Nos cobraban el penal de González Punto aparte Moretti tiene que exigir un par de refuerzos Sí eh, A ver Danfer ¿Viste que García se bichó. Sí Sí, justo vimos, justo hablamos hace ya varios programas de los jugadores que de repente pueden venir como refuerzos. Y. Y pucha muchachos. Le, le, a ver, Urruti. crema todo lo que tú quieras. Pero Urruti... como un cambio entraba, hermano. Como un cambio entraba. Venía libre, venía libre, oh, venía libre. Te he puesto Urruti. Ya Lo llamaba cristal, porque no estaba dentro de los planes de cristal. Lo llamaba cristal, un sueldo ahí regular. Y venía, y venía, 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 muchachos, venía. Eh, de ahí... A ver, vamos con a vamos con a ver. Vamos a a ver. Eh, cuando a Moreira le salen malas cosas, se molesta mucho con el árbitro. Sí, es muy... Muy prepotente, muy prepotente ¿eh? Matías Valentín Danfer Sin Llego Repite todo lo que has dicho, porfa <laughs> Buenas, hermano A ver, vamos con el, con el tema de De Gonzalo Aguirre Que justo lo vi en una página de De Facebook De Sporting Cristal Hinchas, a ver Vamos con Con la info, a ver Acá, por ejemplo, nos dice, ah, vamos a leer, el primero en irse, Aguirre. El club ha decidido no activar, la compra de, no activar la opción de compra por Gonzalo Aguirre y se regresará a mitad de año al club dueño de su pase, es decir, a Chicago de Argentina. Eh, la eliminación temprana de la Copa Libertadores dejó un vacío en las arcas del club, económicamente también recordemos. Y Gonzalo Aguirre no juega porque existe una cláusula en el préstamo del futbolista. Hacerlo participar es activar la opción de compra o pagar una fuerte cantidad de dinero a Nueva Chicago. Por penalidad de contrato. Vía Arnold Neira. A ver. Sí. Lo de Gonzalo Aguirre. Si sí, de repente tenía más opciones. Tenía mejores características de repente que algunos jugadores. Más que Alarcón, más que Ajo, he es escuchado por ahí. Lo de, lo de Aguirre, sí, me hubiera gustado verlo de repente un poco más. Ahora, lo de Gonzalo Aguirre, tampoco digamos que iba a ser la solución. ¿eh? Tampoco digamos que iba a ser la solución. Lo mismo dijeron con Alarcón. Un jugador no te va a cambiar todo el esquema. Ojo, no te va a cambiar todo el esquema. Y justo como lo, lo mencionábamos, porque hace tiempo la gente se preguntaba qué pasa con Aguirre. Y yo decía, reiteraba a veces, que no estaba siendo, no estaba siendo considerado por el, por el técnico, porque es así, no está siendo considerado por el técnico. Eh, pagar su pase, pagar su pase, lamentablemente hoy Innova no quiere dar más dinero, lamentablemente hoy Innova no quiere dar más dinero, lamentablemente Innova no quiere eh, invertir. De acá me atrevería a decir hasta clausura que es de acá hace eh, cuatro meses más o menos. Entonces, al no ver una, in una inversión, que para mí es errónea, creo que el plantel nuevamente queda desnudado tremendamente de que, de que es muy corto. Pero lo de Aguirre, yo le digo así, ¿eh? creo que para, para analizar a un jugador, para analizar su rendimiento, hay que verlo jugar. Es una respuesta muy simple. Hay que verlo jugar. Mucha gente lo pedía a Aguirre como si sería el salvador del equipo. Lo pe mucha gente lo pedía a Aguirre como si fuera eh, el que va a solucionar el, el, el mal momento de repente de cambios. Pero Aguirre, muchachos, ¿cuántos partidos lo hemos visto? Menos de cuatro, menos de tres. Lo hemos visto muy pocos partidos, a Aguirre. Que, Tenemos que verlo jugar. Y con Alarcón, la gente lo pedía, pero tenía un gol encima. Y creo que una resistencia dos. No, no porque. porque Aguirre mostró eh, una pegada al arco en su debut contra ET Vamos a decir de que bien, bien, y que va. Va a cambiar el esquema, no. De re, como digo, de repente es, es una opinión que va a quedar en el aire y nunca se va a saber porque Aguirre no va a estar en cristal, no va a salir en cristal. Hasta donde se sabe. Pero. Para mí es así. Para mí es así. A ver. Vamos con más comentarios. De la gente, a ver. No hagan novelas. Ese Gonzalo Aguirre es malo. Podemos al club. Ahí está. Ahí está. A ver. Garcés, el licenciado, sería una buena pieza de rec... Uy, verdad. Sí, 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 ¿eh? Rico el robo, señor. Hasta Olivares era mejor. Jair Céspedes, nuestro lateral izquierdo. Uf, para mí el Céspedes fue. De los últimos buenos laterales izquierdos de. de cristal. Es más, creo que el, 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 el último buen lateral izquierdo, ¿no? Porque pasó a Loyola. Madrid a veces por ahí. Pasó a eh, Pasquini. ¿Cómo se llama? Cabello, ¿no? Cabelloja ¿no? Cabello, por la derecha. Ya. A ver. Garcilazo con la plata de la sudamericana fichó Urruti, nos pone. Aguirre tiene cositas de Tony Cross. No, pero. A ver. Lo de fichar por el... por el dinero que ingresó de repente por el torneo sudamericano. Claro, puede ser, pero Cristal con un esfuerzo... Creo que con una mensualidad no tan cara. A ver, hablemos de números, una mensualidad de, de 15.000. De 15.000 aproximadamente... Sí venía un Ruti... Sí venía un Ruti... Hasta donde sé... La... 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 ¿Cómo decirlo? La opción... O lo que más inclinaba a Ruti... Era quedarse en Lima... A ver, aquí hay una pregunta de... De Giovanni... A ver, ¿qué nos dice? Danfer, ¿se puede contratar a jugadores... De la Liga 1... De otros equipos... Para el clausura sí 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 eh, muy aparte los jugadores que, que están libres bueno los que estaban libres eh, como fue el caso Ruti, para el clausura sí pero recordemos que hay que hay que dar un buen billete hay que dar un buen billete y eso va a ser eso va a ser muy muy difícil porque eh, recordemos de que Hoy Innova no quiere soltar dinero. Hoy Innova no quiere soltar dinero. Y el tema de, de préstamo. O de repente de. Eh, de. de el, el pago por su pase. No es barato. O sea, más caro te sale pagar el pase. Que de repente lo libre, hoy obviamente, ¿no? A ver, ¿qué más nos ponen? A ver. Esa aberrante. Esa aberrante forma de pararse y moverse De los jugadores. Cuando el rival tiene la pelota. Dejan irse a rivales o marcan de lejos solo mirando. Claro, marcan en zona. No marcan pegados, no persiguen rivales. Insólito nos pone Fernando. Sí. Oye Danfer, tú no puede rezar del lateral izquierdo del año que jugó y campeonamos. Sí, pero YouTube ya no tiene ese físico, ¿no? YouTube ya no tiene ese físico de repente cuando campeonamos con... Eh, con Cristal, ¿no? Con, con él también. Un abrazo para, para Rodolfo, ¿ah? ¿eh? Pero Ruti siempre se lesiona, sí, pero es que era de los jugadores que estaban libres. De ahí la sombra de Ramos estaba libre también. Claro, la sombra no lo voy a traer ni a balas. <laughs> creo que de lo mejorcitos estaba él, estaba Polar también. Estaba Polar, estaba Ruti, estaba Ramos, estaba. Pucha, hay... no me acuerdo, pero había varios nombres que estaban libres. Dulando creo que también estaba libre. está sin club Césped? Sí, pero Césped es hoy por hoy ya, ya, ya está ahí en. en... En base 4, hermano, puche, y pero no, césped no, ya. Para la posición que demanda velocidad de físico ya no. No está. Entonces, vamos con último. Con últimas opiniones. Para mí. Y me falta tocar el tema de hover. Para mí el tema hover es. es una constante. Para mí el tema hover es una constante. Y yo no me voy a basar. De que Hover es la mufa. No me voy a basar de que por Hover no campeonamos. Que Hover es el amuleto de la mala suerte. Creo que el fútbol es una consecuencia. Los resultados son una consecuencia de algo. Y hoy por hoy Hover no está en un buen nivel. Creo que contra Melgar... demostró un pésimo rendimiento. Teniendo un balón en el arco y mandándola a cualquier lado menos, menos el travesaño. Entonces, Alejandro Hover. No merece tener a 10. Alejandro Jover no merece ser considerado. Alejandro Jover no merece jugar en Sporting Distal. Tengo entendido que tiene una muy buena relación con la gente del club. Está muy cómodo con el club. Pero creo que dentro de todo, el club lo que debe de priorizar es el bienestar del equipo. Si yo sé, como dirigente, que un jugador no le está sumando Y por más triste que sea para el jugador Se lo digo Veo soluciones Porque francamente Hover no está solucionando nada No le suma al equipo Hover No le suma al equipo Y eso tiene que ver la dirigencia No es posible No es posible que entre tan mal No es posible de verdad Que entre tratando No es no le encuentro un espacio a Hover ni en suplente entrando. Te lo digo así. Prefiero a Pacheco entrando. Creo que Pacheco con su velocidad le aporta más al esquema de Moreira. Pero hoy por hoy Hover de extremo no va. Hoy por hoy Hover de enganche tampoco. De nueve menos. ¿Dónde puede ir Hover, hermano? ¿Dónde? Ahora. Si, si vemos a, a qué posición de repente reforzar Yo me animaría a llamar a un 9 No de afuera Un 9 local Un 9 libre Y de afuera De afuera me gustaría llamar a A un 10 Ahí viene la duda Porque mucha gente dice El sexto cupo de extranjero ¿Pero qué posición, hermano? Te lo digo yo de 10 Yo de 10 Un 9 de la liga local Un 10 extranjero bueno Yotun, si vuelve a su nivel Ojalá que sea así Que retrocea Y que después pase de lateral Como fue contra Nunes Y de ahí De ahí está Porque a Grimaldo no lo van a vender A Grimaldo no lo van a vender a Grimaldo eh, o hasta el momento se sabe eso. González se queda. Tabarak, Sonati. Los laterales. El, escúchenme, mucha gente me va a decir lateral izquierdo. Pero lateral izquierdo no lo van a reforzar porque en lateral izquierdo está un extranjero, quien es Pasquini. Y cuando ya está un extranjero en esa posición, no lo reforza. Yo, un 10. Falta creación, falta gol, falta pegarle de lejos, falta... Centrar bien. Falta ese jugador de buen pie que se acomode al 4-2-3-1. Yo les pregunto, en el 4-2-3-1, ¿cuál es la posición que más se destaca? El 10. Nada más. Nada más muchachos. Eso es. Mi humilde opinión. Lateral. Otro de defensa. Ya el arcón fue bajísimo, sí. Eh. A ver. es más ofensivo. Y descuida atrás. En cambio Nunes era más equilibrado. Siempre dije que Joder es el salado. Hace cuatro años Bien, así que nada muchachos Un abrazo para toda la gente que Que se ha conectado en el en vivo Invitar a que A que dejen su like Dejen su like muchachos Y también de que nos sigan en la cuenta De Instagram Danfer.oficial Recuerden de que la La reacción desde el estadio Está Está acá en el canal Así que vayan a verla Muchachos, a ver Buena nota era la voz. Uff, hermano, no, no, to Toca a fondo, toca a fondo. A mí nunca se ve una nunca se ve nota. Sería muy bueno. No, muy difícil, ¿no? Pero imagínate un buena nota en este esquema. O sea, que entra pelo, entra pelo. A ver, ¿a quién entraría esa cueva? No, ni cagando, ni cagando, ni cagando. Recién llego, pero... Así que nada, muchachos, un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho y agradecer a la gente que se ha conectado. A este en vivo. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y, sobre todo, dejen su like. Un abrazo de gol, cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao, chao.